Ya, mi nombre es Pepe Pintor y en esta clase vamos a pintar a mi novia, que es dos veces más especial que tu novia, que pensaste que era más especial que mi novia. Antes de empezar, le voy a contar un chiste que me pasó la semana pasada. Estaba lloviendo y un amigo llega a mi casa y me dice: oye, ¿tienes un suéter? Y yo le digo: no. Iniciemos con la sesión. ¿Fuiste infiel? Te miras al espejo y dices: estoy solo. Hola, yo soy el psicólogo Sánchez y te quiero decir que fuiste infiel. Tú tenías tu novia y de repente te diste cuenta de que aparecieron muchas chicas. Entonces tú fuiste infiel. Tu novia se dio cuenta y cortó contigo, pero todas las chicas desaparecieron y ahora estás solo. Mi única solución para ti es suicídate. Para pintar se necesitan manos. Sin manos no podemos pintar. Por eso, para pintar, se dirige la pintura. Today you had to make appetizers out of frozen mini burgers, marshmallow chicks, chopped clams, and hand sanitizer. Hola, mi nombre es el chef Tatalki. Bueno, hoy vamos a hacer un puré de tomate. Primero necesitamos un tomate, un cuchillo y una herramienta súper especial. Primero agarramos el tomate con la mano más fuerte que tengamos más fuerza, con la que nos ejercitamos todos los días, tío. Vale, después agarramos un cuchillo que tenga un poco de fila, no apto para mayores de 20 años. Agarramos el cuchillo y partimos por dos el tomate. ¿Qué cuesta, tío? Vale, después de eso necesitamos una herramienta súper especial. El puré de tomate. Sígueme para más recetas en el canal 4 la siguiente semana. Si usted tiene vista de pintor, podrá saber lo bella que es mi novia. Bien, estamos en vivo. Ok, estamos aquí para tocar un tema muy importante en la sociedad y que muchas personas quieren entender. Bien, ¿qué vino primero, el huevo o la gallina? Estoy aquí con dos colegas míos que me van a ayudar con este tema. Bien, yo en lo personal pienso de que el huevo tuvo que venir primero, porque si no hay huevo, no hay gallina, lógicamente. Entonces tuvo que venir primero el huevo para que pudieran hacer la gallina. Entonces, ¿qué piensas tú, colega? Absolutamente equivocado, colega, porque tuvo que haber venido la gallina primero para que la gallina ponga el huevo. No puedes nacer un huevo sin la necesidad. Puede ser, pero si, ¿cómo va a haber una gallina si no hubo primero un huevo? ¿Me entiendes? Pero tampoco entonces, puede ¿cómo haber ¿cómo va a haber un huevo si tampoco hubo gallina? ¿Me entendés? Ambos primero sin haber pasado por un huevo. La gallina tuvo que venir de un huevo. Ambas formas son incorrectas. ¿Cómo pudo haber venido un huevo si no hay gallina? ¿Y cómo va a haber una gallina si no hubo huevo? Lo que pasa es que a vos te gustan los huevos, por eso querés que gustan los huevos. Los huevos son los que te encantan, la gallina tuvo que venir, eso es lo que pasa. La gallina tuvo que venir. Los huevos te encantan, te digo. Tuvo que venir primero el huevo, no tuvo que haber venido una gallina primero. La gallina tuvo que venir primero. Los huevos tuvo que ser primero. La gallina tuvo que venir primero. Es más, las dos formas son... Cállate, cállate. Lo que pasa es que los huevos... Vemos después de los cortes comerciales. Esta es una roca. Va directamente a mi novia y la mata. ¿Y qué pasa? Se desaparece. ¿Pero por qué se desaparece? Porque nunca tuve novia. Thanks for watching, make sure to subscribe and turn on notifications.